Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Le recordamos, es un ejercicio que encabeza el gobierno del Estado de Oaxaca y los servicios de salud. Queremos agradecer a los diferentes medios de comunicación que ya están en contacto con nosotros en esta noche y también a usted que nos sintoniza a través de televisión digital en el 9.1, en nuestras redes sociales y también en frecuencias radiofónicas. Comentarle también que en esta noche, por la labor tan importante que, el que hace, saludamos a nuestra compañera Laura Espinosa en la Interpretación de la Lengua de Señas Mexicana. También nos acompaña el doctor Yuri Roldán Aragón, quien es infectólogo del Hospital Doctor Aurelio Valdivieso. Y sin más preámbulo, queremos ya ceder la palabra a la doctora Rosalilia García Cabanaj, quien es subdirectora general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca. Muy buenas noches y adelante, por favor. Buenas noches al auditorio que nos ve y nos escucha el día de hoy, 10 de agosto, con el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, con el corte a las 9 horas. Iniciamos con el panorama mundial. Como podemos observar, ya, ya se tiene 19.462.112 casos confirmados con lamentablemente 728.013 defunciones, con una tasa de letalidad global de 3.7%. En relación al panorama nacional, tenemos ya 485.836 casos confirmados y también lamentablemente ya tenemos 53.003 defunciones. En relación al panorama estatal, tenemos 17.521 casos notificados, de los cuales 4.906 fueron casos negativos, 856 casos sospechosos, tenemos 11.759 casos confirmados, también tenemos 10.109 casos recuperados, eh, 1.068 defunciones hasta el día de hoy y 582 casos en aislamiento. También en el panorama jurisdiccional tenemos que la Jurisdicción 1 de Valles Centrales presenta 7.714 casos confirmados y 516 de funciones. La jurisdicción del istmo presenta 1.186 casos confirmados y 184 de funciones. La Jurisdicción 3 de Tustepec. 1.531 casos confirmados y 222 de funciones. La jurisdicción 4 de la Costa, 479 casos confirmados y 49 de funciones. La jurisdicción de la Mixteca, 653 casos confirmados y 64 de funciones. Y la jurisdicción de la Sierra, 196 casos confirmados y 33 de funciones. En relación a los casos positivos por municipio, tenemos 79 casos nuevos en 28 municipios que presentan los casos nuevos. La ciudad de Oaxaca de Juárez presenta 19 casos el día de hoy. Eh, la ciudad de Juchitán presenta 9 casos positivos nuevos el día de hoy. San José del Progreso, 7 casos. Santa Lucía del Camino, 6 casos. Eh, San Juan Bautista Tustepec, cinco casos. Salina Cruz, cuatro casos. Y el resto de municipios, tres casos, dos casos o un caso. En relación a los casos confirmados, de los 11.759 casos confirmados, tenemos que el grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años, con 5.412 casos confirmados. Confirmados, seguido del grupo de edad de 50 a 59 años con 1.941 casos confirmados y el grupo de 65 y más años con 1.455 casos. Eh, por sexo, los hombres presentan el 55% de casos y las mujeres el 45%. Por tipo de atención, tenemos 2.620 casos hospitalizados y... 1130 casos ambulatorios. En relación a los casos confirmados por institución tenemos 8039 casos de los servicios de salud de Oaxaca, 2165 del IMSS régimen ordinario, 640 de LISTE, 447 del IMSS Bienestar, 194 casos confirmados de SEDENA, 102 casos de SEMAR. 111 casos de Pemex y 61 casos confirmados de otra institución. En relación al personal de salud, tenemos 631 casos confirmados en médicas y médicos, 824 en enfermeras y 568 en otros profesionales de la salud. En relación al total de casos activos, tenemos que la jurisdicción sanitaria número uno de Valles Centrales tiene 416 casos activos al día de hoy, la jurisdicción del Istmo, 33 casos, la jurisdicción de Tustepec, 42 casos, la jurisdicción de La Costa, 32 casos, la jurisdicción 5 de la Mixteca, 41 casos activos, y la jurisdicción 6 Sierra, 18 casos activos teniendo un total de 582 casos activos. En relación a las defunciones, de las 1.068 defunciones, tenemos que el grupo también que ha presentado más defunciones es el de 65 y más años con 466 defunciones, seguido del grupo de 50 a 59 años con 257 defunciones y el grupo de 60 y 64 años con 154 defunciones. Eh, por sexo, pues los hombres continúan presentando más defunciones, 698 y las mujeres 370. En relación a las comorbilidades asociadas, la diabetes continúa con un 39.3%, la hipertensión arterial con un 37.5%, la obesidad con un 27.1% y la insuficiencia renal con un 6.7%. En relación a la ocupación hospitalaria, tenemos que el hospital de Pemex tiene el 91.7% de porcentaje de camas ocupadas, seguido del Hospital de la Niñez Oaxaqueña con un 83.3%. Eh, eh, continúa el Hospital de Regional de Alta Especialidad de Oaxaca con un 75% y el, y el Hospital de IMSS eh, Régimen Ordinario con un 53.8%, teniendo un 45% ciento de porcentaje de camas ocupadas, sin ventilador 52% y con ventilador 32.4%. Y finalmente, eh, ¿qué hacer si tenemos síntomas de COVID? Eh, hablar a los teléfonos que aparecen en pantalla y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Yuri. Alfonso Roldán Aragón, médico infectólogo, que nos va a compartir el tema, la vacuna contra el COVID, una luz de esperanza. Bienvenido, doctor, y muchas gracias, gracias doctora. Bien, pues buenas tardes. Eh, vamos a hablar un poco acerca de la vacuna. Es una esperanza, ¿verdad? Una luz en el horizonte que se visualiza para controlar esta epidemia. ¿Pueden pasar la primera, por favor? Entonces, yo creo que aquí algo que es muy importante que todos debemos entender es que las vacunas son la mejor manera de prevenir las enfermedades infecciosas, ¿verdad? En promedio, la elaboración de una vacuna lleva alrededor de 10 años. En esta ocasión, para COVID-19 se están rompiendo pues todos los récords, ¿verdad? Está rompiendo un récord sobre la, el tiempo de elaboración de la vacuna. Aquí podemos ver dos ejemplos, ¿verdad? A la izquierda pueden ver ustedes dos hermanos. Uno se vacunó contra viruela, el otro no. Y al lado vemos una enfermedad que todavía llegamos a ver en la actualidad, que es el tétanos. Ambas son, prácticamente la viruela, pues está erradicada en el planeta. Y el tétanos es, es una enfermedad prevenible por vacuna. La siguiente, por favor. Aquí vemos un flujo, ¿verdad?, en cuanto al tiempo que lleva la elaboración de una vacuna. Vean ustedes, eh, vemos que lleva alrededor de 10 a, 10 a 12 años. Se, se divide en fases, fases en su elaboración. La fase 1, la cual se prueba en pocos individuos sanos y se ve su seguridad, se prueba su seguridad. Luego viene la fase 2, en la cual se sigue valorando la seguridad de una vacuna y su inmuno eh, ¿Verdad? ¿Qué tantas defensas va a provocar? ¿Cuál es la dosis más adecuada del antígeno a aplicar? Y la fase 3 en la cual pues se sigue valorando esto, pero en la cual ya participan miles de voluntarios, ¿verdad? Para ver la seguridad, la eficacia y se está ya visualizando la regulación para su aprobación de esta vacuna. En la actualidad tenemos vacunas ya en fase 3, ¿verdad?, el problema de Covid, como ya se ha mencionado, tenemos ya más de 20 millones o cercano a los 20 millones de pacientes, de enfermos confirmados en el mundo. Seguramente, pues estas cifras son mucho mayores, ¿verdad? Muchas personas no se hace un diagnóstico ni acuden a atención médica y alrededor de 750 mil defunciones oficialmente registradas y esta epidemia pues, ha provocado una gran pérdida económica en todos los países por donde ha pasado incluyendo méxico incluyendo oaxaca y lo que se ha visto en el mundo verdad es que todavía una pequeña población una pequeña parte de la población se ha enfermado en diversos estudios se ha visto que alrededor del 5% o 10% de la población ha padecido esta enfermedad, por lo tanto todavía existe una gran cantidad de la población que puede ser susceptible. ¿no? A lo mejor ustedes pues han oído hablar de amigos o familiares, pero muchas familias aún no han tenido esta enfermedad cerca a, a ellas. De ahí la importancia de generar una vacuna. ¿Verdad? Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que ya existen cerca de 165 candidatos a vacuna en el mundo. La siguiente, por favor. Ahora que llegue la vacuna, pues eh, se debe de identificar, ¿verdad? No va a haber vacuna suficiente. Eh, para vacunar a toda la población, y se ha visto que, bueno, pues el personal de salud, ¿verdad? el personal que atiende a los enfermos es una de las poblaciones prioritarias, así como las personas vulnerables, personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, aquellas que corren mayor riesgo. Para que una vacuna sea distribuida, pues debe ser seguras, debe ser eficaz, debe ser barata y debe de llegar fácilmente a donde tenga que llegar. Habrá lugares como África o inclusive algunos lugares de nuestro país donde no haya refrigeradores y una buena distribución. Y estas son las siete vacunas que ya están en fase 3, se están probando en grandes poblaciones, poblaciones de 30 mil voluntarios en promedio y vean tenemos tres vacunas chinas, una inglesa, un estadounidense, una alemania y una rusa. La rusa se espera que para octubre ya empiecen a vacunar a su población y Estados Unidos ha anunciado que en noviembre probablemente ya tenga eh, empiece su vacunación masiva. Esta es la información. Gracias, gracias por su atención. Doctor Yuri Roldán, muchas gracias por este panorama que sin lugar a dudas llena de esperanza también a toda la población. Y es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19 aquí en territorio oaxaqueño. Gracias por habernos acompañado. Por favor, no bajemos la guardia. Que pase una excelente noche.